Visita nuestra página web y conócenos más. Si eres de casa, también puedes dar tu ofrenda en el apartado de Corazón por la Casa. Conocer gente, compartir con amigos, orar juntos y ayudarse. Hay un grupo de amigos cerca de ti. Escríbenos a nuestro WhatsApp si deseas unirte a un grupo de vida. Si deseas más información, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 696-751806 y estar al tanto de nuestros eventos. Sigue las redes sociales de nuestro pastor José Luis Quiñones en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Activa las notificaciones y síguenos. Para asistir a nuestros servicios, debes inscribirte cada semana antes del viernes a las 18 horas en nuestro WhatsApp. Recuerda que cada domingo a las 11 horas tenemos nuestro servicio de niños vía Zoom, donde tenemos alabanza, juegos y una gran enseñanza para ellos. Que tus hijos no se lo pierdan. Seguimos avanzando y creyéndole a Dios en este tiempo. Inscríbete al encuentro para nuevos que tendremos el 14 y 15 de mayo y no te pierdas la oportunidad de conectarte con Jesús. Cuando una persona le entrega su vida a Jesús, nuestro deber como líderes es motivar en el crecimiento espiritual de este nuevo creyente. Para esto, hemos diseñado Universidad de la Vida, un programa de 9 semanas en el que se acompaña a esta persona en su proceso para conocer a Dios. Incluye lo que se conoce como preencuentro, encuentro y posencuentro. Cada semana, los estudiantes participarán en una sesión con un maestro que les expondrá de una manera sencilla y práctica el tema y durante el resto de la semana profundizará en la enseñanza con la ayuda de un libro devocional. Cuando se gradúen de la Universidad de la Vida, los estudiantes estarán listos para comenzar su preparación en el liderazgo de la Iglesia en Capacitación Destino. Razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, oh, oh, no necesito otra razón. Sentirlo, te alabo porque creo. Esto es más que emociones, es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor. Y yo, oh, oh, no necesito otra razón para levantar. Necesito otra razón para levantar a ti mi voz.
tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye, oh, fluye, oh, 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 oh. Haz tu voluntad aquí, Espíritu de Dios. Conquistar mi interior, abro mi corazón y por siempre tuyo soy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu.
vamos a ir al tema de hoy. Creo que hay un tema que Dios le va a hablar al corazón. Usted vino por palabra de Dios. Yo sé que todos vinimos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy, hablamos de padre perfecto versus padre imperfecto. Yo decía, ¿qué tema le pongo, Señora, esta semana al mensaje tuyo? Y creo que hay un padre perfecto, pero también hay padres imperfectos. Yo creo que es fácil de entender, ¿no es verdad? ¿Quién es perfecto aquí en la tierra? Dígame, ¿cuál es el perfecto aquí? ¿No es verdad? Aquí en la tierra nadie, solamente. ¿Quiénes somos imperfectos? Nosotros, los seres humanos, en este caso. Hoy, en el Día del Padre, hay en realidad. Es bueno hablar de esta fecha por todo lo que está pasando. Como padres somos imperfectos, pero también tenemos un padre perfecto. Las imperfecciones que tenemos nosotros, esas imperfecciones podemos mirar al Padre de los cielos, y Él sí puede darnos esa palabra de parte de Él mismo para que nosotros, como imperfectos, seamos perfectos hasta cuando Él venga. Así es que creo que la base y el fundamento bíblico para esto tengo en Mateo 6:6, y dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay muchas cosas que yo creo que nosotros no tenemos y que las necesitamos y estamos esperando, ¿sí o no? Sueños, deseos, metas, ¿cuántas cosas para nuestros hijos? ¿Qué papá o qué mamá no hace lo mejor para que sus hijos tengan, ¿sí o no? Los padres trabajamos para nuestros hijos. El deseo es ese, darle lo mejor que tú puedas. No lo que ellos quieran, pero sí darle lo mejor que tú puedas. Muchas veces los hijos quieren todo, pero no se les puede dar todo. Se les puede dar todo lo mejor que nosotros tenemos. Aprendan eso. No es que mi papá no te confundas. Te voy a dar lo que yo mejor tengo. Dice el Señor que cuando estamos en lo secreto, es ahí donde Dios nos da todo. Entonces yo a veces me pregunto, ¿por qué será? ¿Usted ha visto alguna persona que de pronto mira que no tiene nada y se queja, sobre todo se queja? Y no, es que Dios mío, ayúdame, y pasa quejándose por todo. Pero si Dios nos dice que cuando nosotros estamos en necesidad, ahí está nuestro Padre que está en lo secreto. ¿En dónde está el Padre? ¿Y por qué la gente vive quejándose? Si sabemos que entendemos y comprender que Dios responde, porque dice, y tu Padre que está en lo secreto esperándote, dice, te ve en lo secreto, dice, Él te va a recompensar. Pero muchas veces hay personas que pasan más en las redes sociales y en el televisor que en lo secreto con Dios. ¿La gente por qué se queja? Porque no entiende que tenemos un Padre que está en lo secreto esperándonos. Tú no estás sola, no estás solo. Los problemas que pasas, tal vez no se los pones a tu papá. Porque quiero decirle algo de que tenemos un Padre imperfecto, y ese es el Padre terrenal. Pero también quiero decirle, tenemos un Padre perfecto, y ese es nuestro Padre celestial. Que aunque no hayamos podido recibir nada de nuestro Padre terrenal, o muchas cosas que nosotros esperábamos, tal vez el ejemplo o tal vez las cosas, yo aspiro a darles todo lo mejor que pueda darle a mis hijos, lo mejor que yo pueda darles. No que yo me mate, no, porque yo necesito vivir también. Aló. No, es que tú, no, un momentito, yo te voy a dar lo mejor que yo puedo darte. Pero a partir de aquí, mijo, usted camine, papito. Y debemos de comprender que el Señor siempre está esperando en lo secreto. Entonces, no hay excusas de quejas, no hay excusas de nada, porque hay un Padre que te espera. Pero si yo deseo más el televisor, es que quiero relajarme, es que estoy cansada, es que estoy esto, más que hablar con mi Padre y gemirle, entonces no he entendido este versículo que por muchos años lo conocemos. Hombres y mujeres conocemos este versículo. Dios siempre ha querido tener una relación directa con el ser humano. Y Jesús nos enseña claramente cómo orar, cómo recibir. Dios nos enseña que siempre es lo que quiere, es tener cercanía con el hombre. Como Padre celestial. No es que mi papá, yo no vi el ejemplo. Y efectivamente, porque el ejemplo, quiero decirle algo, el ejemplo que podemos ver de nuestro Padre físico es lo que nos planteamos muchas veces con nuestro Padre celestial. Pero no es así, déjeme decirle. No es así, porque nuestro Padre celestial siempre nos enseña que nos está esperando. ¿Que nos está qué?
¿Esperando para qué? Para escuchar lo que nosotros tenemos, nuestras necesidades. Y por eso el ser humano debe de comprender, nosotros debemos de comprender de que somos hijos de primera categoría. Tú no eres hijo de segunda categoría, de tercera. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres lo mejor de lo mejor. Eres de primera categoría. Él te dio nombre y apellido para la gloria de su nombre. No eres un cualquiera, no eres una abandonada. No eres una persona cualquiera que viniste a vivir como quiera, no. Eres hija, hijo de Dios. La huella dactilar, hay 7 mil millones. 7 billones o 7 mil millones en el mundo entero. Ahora un poco menos con los que de pronto se han ido con el COVID. Pero 7 mil millones. Y a todos Dios nos hizo diferente. La huella dactilar no es la misma que las otras personas. O sea, Dios nos hizo diferente, lo que te quiero decir. Y Él te hizo diferente, te escogió. Él tenía planeado que tú ibas a llegar a Europa, a Barcelona para este tiempo. Es más, a esta iglesia, para que encontrases el propósito que el Padre te quiere dar. Él no quiere, tú crees que un papa o una mamá, lo mismo. Tú crees que la mamá quiere hacer sufrir. Alguna de pronto sí. Pero tú crees que un padre en general quiere hacer sufrir a sus hijos. Estoy segurísimo que no. Ninguna madre es así. Ningún padre es así. Tal vez habrá habido alguna. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Y Él nos hizo de primera categoría. Él nos hizo siempre para estar en los mejores lugares. En los mejores lugares. Aunque ahora estés pasando por diferentes circunstancias de la vida. En cualquier lugar. Pero eso es un tiempo. Porque cuando tú le crees al Señor, el Señor te levanta. El Señor levanta tu vida, la de tu familia. Cuando tú le crees a Dios, el Padre de los cielos te da lo que tú estás necesitando. Porque Él te ha visto con un corazón que estás con Él, iglesia. ¿Por qué? Porque entiendes y has entendido que dependes de un padre. Pero ¿qué es aquella persona que no tiene y que va quedando en sequedad y no tiene esa comunión con el padre? Ha cortado esa relación con el padre. Por esa razón, yo quiero decirte claramente, tenemos un padre terrenal, pero también tenemos un padre celestial. Nos dio nombre y apellido. Y como segunda cosa, la imagen de nuestro padre celestial, escúchame esto, está determinada por nuestro Padre terrenal. Lo repito, la imagen de nuestro Padre celestial está determinada por nuestro Padre terrenal. Esto quiere decir que lo que el Padre terrenal hace, muchas veces eso es lo que llevamos en nuestra mente, que así es nuestro Padre. Está determinada, pero nuestro Padre celestial no es así. No es así. Nuestro Padre terrenal muchas veces hace cosas incorrectas. Nosotros hacemos cosas incorrectas. Dice la Biblia, en el libro de Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. O sea, Dios le dio autoridad. Escúcheme esto, nos dio autoridad. Le dio autoridad a usted, mujer, hombre, te dio la autoridad para que pudiésemos gobernar aquí en la tierra. Pero el ser humano es que se daña haciendo cosas contrarias, dañando la naturaleza y todas las cosas que hay. Pero quiero decirle que no debemos de atribuir lo que nuestro Padre terrenal es con nosotros, no. Porque a veces pensamos que como es nuestro Padre terrenal, así es Dios, y no es así. Nuestro Padre celestial es un Dios bueno que siempre ha querido lo mejor para nosotros, siempre. Pero es el hombre que decide poner excusas. Siempre hablo de que Dios te puede levantar de cualquier derrota, de cualquier fracaso, pero jamás te podrá levantar de tus excusas. Jamás podrá levantarte. Y yo he visto mujeres que tienen 4, 5 hijos, 6 hijos, que han fracasado en sus matrimonios, en alguna área de su vida, y siguen perseverando a Dios. Yo he visto hijos que tienen un montón de problemas, pero se han levantado del lodo, del cenagoso lodo, de la oscuridad. Y Dios, se han agarrado de Dios y Dios mismo los ha levantado. ¿Sabes por qué? Porque han decidido poner la mirada en Dios que los creó, que hizo los cielos y la tierra. Y nunca quedaron avergonzados. ¿Por qué pasa eso? Porque pusieron la mirada en Dios, en ese Padre celestial. Y a veces el ser humano, nosotros tenemos esa idea que nuestro Padre nos va a dar lo que sea. No, el Señor siempre está buscando lo mejor para nosotros.
Él nos dio nombre y apellido. Y lo que Dios nos dio a nosotros, nadie nos los puede quitar. Porque el Padre siempre va a tener cuidado de tu vida y de tu familia. Porque si Él te dio tu familia, Él será capaz de alimentarla. Él será capaz de cuidarla y de guardarla para que exalten el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Que a veces el hombre, el ser humano, piensa que lo tiene todo sin Dios. Sin Dios. Y ahí está el problema. Dígale que está al lado suyo, ahí está el problema. Porque la gente piensa que lo puede tener todo. La gente quiere tener el control. Es normal del ser humano. Satanás engañó a Adán y Eva. A la mujer le engañó. Por eso tenga cuidado de la mujer. Satanás es muy astuto. ¿Y cómo habla él? A los oídos de la mujer. Así como te habló el novio o el marido o el esposo. Así Satanás habla. Con que Dios ha dicho que si coméis de este fruto... Con que Dios ha dicho, y el enemigo es muy astuto. Y por eso la mujer a veces va creyendo a todo lo que el enemigo habla, lo que la gente dice. Y entonces cree esa palabra y muchas veces se convierte en un apóstata de Dios. Porque le da la espalda a Dios y prefiere creer a otras creencias antes que a Dios. Alguien me dice amén a esto, iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no? Y por eso el ser humano corta el cordón umbilical, corta la relación con Dios, sin dejar de comprender que tenemos un Padre que nos ama. Tú tienes un Padre que pelea por ti, que lucha por ti, que aunque tú te hayas ido, el Padre siempre estará esperando de mi hijo, de mi hija. ¿Dónde estará? ¿Dónde se habrá ido? Te habrás enojado con Dios por algunas razones, pero el Padre siempre estará esperando por tu vida, porque Él entregó lo más preciado para poder rescatarte y recuperarte, que fue a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Denle un aplauso al Señor por esto, iglesia. Por eso tú tienes que entender que tenemos un Padre, que tenemos algo especial. Hay cosas que debemos entender, crear la imagen correcta de nuestros hijos. Hay cosas que tenemos que crear. Una de ellas es Dios es un Padre protector. ¿Cuántos creen que Dios es un Padre protector? Él es un Padre protector. Aunque tú no lo creas, este es el día que aunque el COVID haya pasado, el Señor te ha cuidado. Tal vez te dio, pero Dios en medio de eso, su misericordia. Dios tiene cuidado de nosotros, dice Salmos 46. Dios es nuestro amparo, dice, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, no temeremos. Él es nuestro amparo. ¿Quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestro amparo? Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio. Aunque la tierra sea removida, aunque la familia quiera ir por otro lado, dice el Señor, Dios es nuestro amparo, dijo David. Él es mi pronto auxilio. Cuando ya no tienes nada, cuando ya no te contesta nadie la llamada, Dios siempre será tu pronto auxilio. Siempre será, aunque la tierra se mueva en tu hogar, en tu familia. Primera familia, la segunda familia se haya removido, aunque los cielos oscurezcan, Dios siempre será tu pronto auxilio en cualquier lugar que vayas. Donde camines, Él estará siempre contigo. No temas. Todo padre debe ser un padre protector para sus hijos. Todo padre. Los padres o las madres que tienen que hacer el papel de padre también. Cuando el padre está en casa, los hijos se sienten seguros. Mira, si usted está cansado, no importa, está papá en casa. Me le puedo subir aquí, papá está en casa. El hijo se siente seguro. El hijo se siente protegido. El hijo se siente confiado. Y déjame decirte, tal vez te has sentido inseguro. Tal vez te has sentido queriendo hacer cosas a tus fuerzas. Porque no le has dado lugar a ese Padre Celestial que siempre ha querido estar contigo. Tal vez te sientes tan inseguro en tu mente, cavila muchas cosas en tu mente. Pasan a millones de segundos de velocidad en tu mente cuántas cosas quieres hacerlas. Pero déjame decirte, tal vez las estás haciendo en tus fuerzas. Porque cuando el Padre está en el corazón de uno, en la casa de uno, en el hogar de uno, uno dice, Padre, tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de mi pareja, de mi esposo, de mi trabajo. Estoy teniendo problemas en mi trabajo. Padre, tú lo tomas. Y por eso tú ves a veces la gente llena de ansiedad, llena de soledad, que lo
lo persigue y lo abraza a la soledad. Lo abraza a la desgracia en su mente. Porque nunca ha podido confiar. Nunca ha podido estar segura. Nunca se ha dado cuenta que el Padre siempre ha querido estar ahí. Segunda cosa, Dios es mi proveedor. No solo es mi protector, sino que es mi proveedor. ¿Es mi qué? ¿Cuántos creen que Dios puede ser nuestro proveedor? Hay gente que de pronto, no, es que yo tengo dinero. No, es que yo tengo un buen apellido. Mi apellido es Ferrari. ¿Sabe quién soy yo? Soy Ferrari. Por favor. ¿No? No, es que mis documentos indican eso. Yo soy hijo del tal. Así. Pero la Biblia dice que Dios acampa alrededor de los que le temen. No es tu apellido, no es tu nombre, no es la posición que tengas. Dice que Él acampa y los defiende a aquellos que le temen su nombre. ¡Ja! Esto es más fuerte que cualquier nombre, que cualquier apellido, que cualquier dinero, que cualquier cosa que tú puedas tener. El Señor es claro en su palabra. Yo acamparé y los defenderé a aquellos que teman mi nombre. ¿Cuántas cosas hemos pasado? Pero el Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, va a morar siempre a la sombra de mi omnipotencia, dice el Señor. Y el Señor te dice, si tú habitas a mi sombra, yo siempre voy a estar cuidando de ti. Yo siempre voy a estar proveyéndote. No temas a nada, solo haz mi palabra. Solo haz mi palabra. Tú siempre debes de ser un proveedor para tus hijos. Pero no darle lo que ellos quieran o lo que a ti se te venga en gana, no, sino lo mejor que tú puedas. Dice la Biblia en 2 Corintios 9:8. Para los que han pensado que el mundo es mejor, reciban este versículo que les va a dar vida. Para los que han pensado que las cosas de afuera, que los amigos y las amigas de afuera es mejor que estar en los caminos de Dios. Mira lo que el Espíritu de Dios me dio. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y cuando tú y yo tenemos la gracia, el favor de Dios, las puertas se abren donde quiera, cuando quiera y en cualquier momento. Cuando tenemos el favor de Dios, tú vas por donde vayas y el Señor siempre irá contigo. Siempre va a estar Dios contigo. ¿Por qué, pastor, le pasa eso a aquella persona? Porque el favor de Dios está con ella. Aleluya, ¿cuántos tienen el favor de Dios aquí? Y déjame decirte, yo prefiero tener el favor y la gracia de Dios que cualquier cosa del mundo. Señor, quítame cualquier cosa, pero tu favor y tu gracia no me la quites, Padre. Porque cuando alguien tiene el favor de Dios, sin darse cuenta ya está graduado en la universidad, sin darse cuenta ya tiene el mejor trabajo, sin darse cuenta su Padre Celestial la cuida. ¿Por qué? Porque el Padre ha depositado favor y gracia. Favor y gracia es lo que necesitamos. Hay gente que trabaja 24 horas. De entrada ya está mal porque son solamente un cuarto que hay que darle de horas. Después tienes que descansar y atender a tu familia, ¿no es verdad? Y piensa que trabajando más va a tener el favor y la gracia. ¿Saben por qué? Porque quieren tener el control de todo. Porque nunca han confiado en Dios. No conocen a Dios. Jesús dijo, si me conocieras a mí, conocieras al Padre. ¿O no? Así le decía a los discípulos. Si me conocieras a mí, yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca más tendrá hambre, decía Jesús. Dios es poderoso. No te preocupes por el que prospera afuera. Es que afuera lo veo con coche, pastor, lo veo. No te preocupes que tu casa y mi casa está sembrada y fundada sobre la roca que es Cristo. Pero lo que está afuera está sobre la arena. Un día cuando vengan los ríos, los vientos y las tempestades, pegan y eso será destruido. Pero cuando viene el río, el mar, la potencia sobre nuestra casa seguirá firme, plantada en la roca que es Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En quién pongo mi confianza? Dios es mi proveedor. Voy a seguir en la casa de Dios. Si estás pensando que Dios no te iba a proveer, Dios es el proveedor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tres, afirmación. Los padres necesitamos entender que debemos de darle afirmación a nuestros hijos. Y a veces hay momentos que a los hijos hay que sujetarlos. Porque el que no instruye a su niño, hermano, cuando sea grande, va a vivir una perdición. Y ese es el problema de hoy en día de los jóvenes, que son dados a buscar al mundo. ¿Por qué? Por esa razón. Satanás es malo,
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Afirmar a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? A pesar de los errores, vamos, hijos. El Señor está contigo. Vamos a recuperarnos, vamos a darnos. Sin dejar la palabra siempre seria, porque no puedes estarte riendo todo el tiempo con los niños. Los niños hay que tener la seriedad, porque si no ellos te toman a la burla. Pero hoy yo te quiero decir, iglesia, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? A ver, padre, no, hijos, hijos, levanten la mano los hijos. Hoy el Padre te dice a ti, lo has hecho bien. Lo has hecho bien hasta aquí. El Señor te dice, bien hecho. Sigue adelante. El Señor te dice, no pares, yo estoy contigo. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Yo he estado en todo momento contigo, y aunque te hayan pasado cosas, siempre he estado contigo para ayudarte, para sostenerte, para defenderte. No te he dejado huérfano, no te voy a abandonar, no te voy a soltar hasta que seas formado, dice el Señor. Lo has hecho bien, dice Dios. No te voy a abandonar, quiero que sepas. No te voy a abandonar. Sigue adelante. Estoy contigo, dice Dios. No sueltes la toalla. No sueltes mi camino. Porque son los mejores caminos, dice el Señor. Él no nos ha dejado huérfanos, iglesia. No estamos solos. No estamos solos en Barcelona. No estamos solos en esta iglesia. Tenemos una familia y tenemos un Padre que lo mira todo. Y Él te afirma en este día y te dice, hijo, bien hecho. Estás hasta aquí, es porque has llegado. Yo te perdono, yo te levanto, yo te restauro. Nadie te podrá tocar, dice el Señor. Él está con nosotros. Él está en los buenos momentos y Él está en los malos momentos. Él está en los momentos oscuros y los momentos grises, en las tormentas. Él está contigo. Solo escucha su voz. Si tú escuchas su voz, no vas a seguir teniendo más chichotes, más problemas. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la cosa? Que no escuchas la voz muchas veces, tal vez. Y solo escuchas tus amigos, tal vez. No sé, tu mente. Pero ¿qué Dios te dice al respecto? ¿Está de acuerdo Dios con la decisión que tomas cada día? Pastor, y si peco, el Señor no te aplaude, pero si te dice, hijo, yo di a mi hijo amado, lo único que tenía para rescatarte. El Señor dice, yo di a lo más preciado que yo tenía, a mi hijo, para poder comprar y tener redención, y que nunca el diablo les pueda engañar. Solo si te arrepientes, sigues mi camino, dice el Señor. Yo di mi hijo amado para que toda familia que quiera creer en él no se pierda esa familia, sino que tenga la vida eterna, la familia entera. Bendito Dios. Hoy el Señor te dice, yo te doy afecto, yo te doy amor. Los hijos necesitan cariño en tu casa. Aunque saquen malas notas, no es eso que le aplauda, pero necesitan ese afecto, ese cariño, estar presentes con ellos en todo momento. Y eso el Señor dice hoy a la iglesia: todo el tiempo que has buscado mi nombre, yo te he dado mi amor, mi afecto. Yo te he dado todo mi abrazo, todo mi respaldo. Es más, te voy a decir una cosa: te amo tanto que nada ni nadie me podrá separar del amor que tengo por ti, dice el Señor. Nada ni nadie me podrá separar. Te amaré siempre. Desde antes que nacieses, te amaba. Esperaba por ti como un niño amado. Que hagas mis estatutos, que sigas el mandato. Es más, me fui, pero te dejé una escritura, un tesoro, para que puedas seguir y no te pierdas lo mejor, mi palabra escrita, dice Dios. Hoy el Señor te dice, yo te amo. Su palabra dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, dice, amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo. Envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados. Cuando uno tiene amor, uno entrega. Si tú amas a tu familia, tú vas a entregar tu vida a Dios para rescatarlo, para que ellos conozcan del amor de Dios sobre ellos. Si tú no te entregas, no buscas tu vida a Dios y no cambias los paradigmas, Dios primero, tu vida después, familia tercero, trabajo cuarto y después iglesia, y no entiendes que primero es Dios en tu vida y en tu familia, se perderán. Te prefiero decir la verdad para que nunca me digas. Yo fui a una iglesia y nunca me dijeron eso. A mí me decían que tenía que hacer otras cosas, pero nunca. No, no, no.
El padre te da afecto. ¿Cuántos hijos están esperando afecto? Y los padres están perdidos ahora mismo. Hoy, dentro de pocos minutos, se está comiendo la gente. Y lo que hay solamente es borrachera. ¿Sí o no? ¿Tú crees que eso es afecto? ¿Tú crees que eso es afecto para los hijos? Enseñarles buenos ejemplos. Hoy se están, le comento, hoy se están partiendo hogares, se están divorciando hogares. Hoy mismo no hay afecto, no hay acercamiento a Dios, no conozco a Dios. Yo estoy seguro que mucha gente que se separó, estoy seguro que mucha gente que vivió separada, si hubiesen conocido de Dios, la pareja entera, no se hubiesen separado. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque el temor de Dios habita en el corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre está con temor de Dios, Dios lo cuida. Así sea que aprendes al champazo como a mí, así sea, pero tú aprendes y tienes temor de Dios. Aló. Diga conmigo: entrenamiento. Más fuerte, diga: entrenamiento. Debemos de entrenar a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser entrenados, discipulados. Ah, muy bien, pastor, ya lo voy a meter al equipo de fútbol. No, yo no estoy hablando de eso. No, no. Pastor, ¿y no hice entrenamiento? Ay, pastor, sí, por eso yo, mi hijo lo tengo en el fútbol, pastor. Y viera, todos los días lo mando. Me consigo, pago, hago lo que sea, pero lo mando al fútbol. ¿Está mal o está bien? El fútbol no es malo en sí. Un deporte no es malo. Pero que tu hijo reciba más de fútbol que de Dios, ya me dirás lo que va a pasar más adelante. Discipule a sus hijos, enseñe. Padres, quien enseña a los hijos no es la escuela, no es el colegio, no es el instituto. Son los padres. Pero si los padres son todos sosos, que no quieren hablar de la palabra, no quieren enseñarle a los hijos, entonces ¿quién les va a enseñar? Y yo quiero decirle: si usted no guía a sus hijos, si no los guía por el buen camino y no les enseña desde pequeñito, entonces serán los del mundo quienes van a enseñar a ellos. Ellos van a enseñarles a cómo adulterar, a cómo fornicar, a cómo mentir. ¿Por qué? Porque usted los mandó a ellos. Dios no dejó un plan, una hoja de ruta, su palabra. Aló. Un testamento donde hay valores y principios de Dios. No está Él con nosotros frente a frente. Un día le veremos, pero nos dejó una hoja de ruta. Dios le dijo a Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? Enseña estos valores a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, todo el tiempo para que te vaya bien. La Biblia dice en Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. Mira, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. Si tu hija no busca de Dios y busca cualquier otra cosa menos que de Dios primero, es porque no está teniendo el temor de Dios. Y tú, como padre o madre, no le estás enseñando. Dice aquí: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. El mundo les enseñará sus valores. El mundo les hablará de sus oscuridades perversas, que hoy en día está terrible. Terrible, terrible. Es imposible ya, no se puede. Por eso uno tiene que enseñarle. Por eso Dios nos mandó al colegio, al instituto, que les enseñen. Él enseña algo científico, algo intelectual. Pero los valores los enseñamos nosotros. Aló, iglesia. Por eso quiero decirte hoy: si tú no les enseñas, el mundo le va a enseñar. A pesar de las críticas, de las modas nuevas, de la televisión, de lo que te quieran criticar, tú y yo debemos de enseñarle los valores a nuestros hijos. Ahora, no solamente le enseñemos los valores, sino que ellos más aprenden con nuestro ejemplo. ¿Con nuestro? ¿Sí o no? Le podemos decir misa, le podemos decir de todo, pero ellos más aprenden con los ejemplos. Ellos más aprenden con los ejemplos. Nuestro Padre terrenal, imperfecto,
Podrá habernos dado malos ejemplos, iglesia preciosa, malos ejemplos, pero tenemos un Padre celestial que siempre nos da amor, siempre nos da cariño, siempre nos da afecto, siempre nos ha proveído, siempre nos ha protegido, siempre ha estado por ti. ¿Cuántos reconocen esta verdad? Entonces, en vez de lamentarte, en vez de decir, no, es que mi padre fue malo, pastor, no importa, ya está, fue malo, dejarlo así. Pero quiero que entiendas, tienes un Padre que te ama, que quiere lo mejor para ti. Bendito el Señor. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que sirvo siempre triunfará. Transformas para bien. Todo lo que viene
necesito. Solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo. Solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, oh, oh, no necesito otra razón. Sentirlo, te alabo porque creo. Esto es más que emociones, es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor. Y yo, oh, oh, no necesito otra razón. Necesito otra razón para levantar a